Parece que le dimos buena suerte al Magic, ¿eh? Oye, sí, qué bueno. Está contenta la gente porque también se vende el Rolex 24. Ah, exacto. Vende 24 horas. Mira para allá. Vamos, pues. Chévere. Adelante. El rugir de los motores y el chillar de las llantas, todo es música para los oídos de los fervientes seguidores del automovilismo. Especialmente cuando se está en vísperas del inicio de la edición 52 de la Rolex 24. Un total de 67 vehículos estarán en pista con 28 pilotos representando a Latinoamérica. ¿Cuál será la clave para ganar una de las carreras más duras del mundo? Nosotros le hicimos la misma pregunta a un veterano de 1000 batallas y carreras, el venezolano Enzo Ottoli. Escuchemos. Y eso va a ser todo. Lo que hemos hablado de cuatro pilotos es que esto va a ser una manera de hacer la supervivencia. Quien sobreviva a las 24 horas va a ganar este evento. Y tenemos que estar muy concentrados y dispuestos a perder el tiempo que sea necesario para evitar contacto. Si hay que perder 10 segundos de una vuelta, lo tenemos que perder, porque si no vamos a perder horas reparando el carro en los pits. Así que esa es la clave de esta carrera, va a ser sobrevivir al tráfico. Son 68 carros, todos muy rápidos, y vamos a tener que trabajar muy bien, estar muy atentos a todo lo que tenemos alrededor. Magic ante Lakers en el Amway Center. Tobias Harris iba a tener una...